El proyecto de ley por medio del cual la nación se asocia al centenario y la primera publicación de la novela La Oragine establece, entre otras disposiciones, la elaboración de una estampilla, la realización de un documental en los canales oficiales del Estado, publicar una reedición especial de la obra para distribuirla en las bibliotecas del país y estimular la lectura de Rivera en las instituciones educativas, como también convertir su casa natal en Neiva en un museo. Queremos, por ejemplo, lograr que la casa de Rivera en Neiva, que hoy paradójicamente funciona Migración Colombia, funcione como casa museo, logremos elevar los 100 años para conmemorarlo y de qué manera, logrando insertar las letras en la educación colombiana de una forma muy especial. Otra de las disposiciones que establece la iniciativa es que la imagen de Rivera esté plasmada en el billete de 100 mil pesos, pero el Banco de la República negó esa posibilidad. Hoy, 100 años después, le sigue negando a Rivera la oportunidad de estar. Su imagen, que se lo merece más que muchos de los que están, de algunos, en mi concepto, la imagen de Rivera en el billete de 100 mil. Ojalá el Banco de la República reflexione y entienda la importancia de lo que estamos hablando. La vorágine es una de las obras literarias más reconocidas de Colombia y Latinoamérica, la cual contiene denuncia social sobre la violencia y donde se narra la situación de explotación que se vivió en las selvas del Amazonas, producto de la fiebre del caucho que hubo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.